Bienvenidas a un nuevo programa de San Lorenzo TV. Como dice la apertura, Cuervo, mi buen amigo, esta campaña claramente volveremos a estar contigo. ¿Por qué? Porque a partir de este sábado arranca un nuevo torneo, una nueva ilusión para el pueblo azulgrana y ahí vamos a estar con San Lorenzo TV para hacerte el aguante. En el día de hoy vamos a tener un poquito de todo. Vamos a estar hablando del empate de la Santita ante River. También estuimos visitando a la gente de Utilería, que el Chino Capurro se fue hasta la Ciudad Deportiva. Estuvo hablando con el Mono, un utilero de muchos años en nuestra institución. Tuvimos la palabra exclusiva del nuevo director técnico de San Lorenzo. Te estoy hablando de Darío Insúa, que estuvo hablando en un mano a mano conmigo, que ya vamos a estar repasando. Y desde Argentina nos tomamos un avión, así como muy imaginariamente, y nos vamos hasta Nueva York porque vamos a estar hablando con Facundo Quiroga, el presidente de las Peñas de los Cuervos de Nueva York, que siempre, siempre nos está haciendo el aguante. Te voy a estar contando cómo puedes hacer para comprar las entradas para alentar a San Lorenzo el próximo sábado. Acordate de sacar tu abono. Pero eso te lo voy a contar más adelante. Nos metemos de lleno en lo que fue el empate de la fecha número 13 de las chicas, de las Santitas, que visitaron a River e igualaron 0-0. Ahí estamos viendo el partido, un empate que a las chicas les sirvió para meterse en la Copa Federal, esta copa que va a arrancar en breve nada más. Recordemos que además de estar jugando el campeonato de primera división de fútbol femenino, las chicas tienen otro desafío muy importante y estoy hablando de la Copa Libertadores de Futsal, que se va a estar jugando desde el 4 de junio hasta el 11 de junio, inclusive en Bolivia. Así que las Santitas no solamente juegan al fútbol de la primera división en nuestro país, sino también que tiene este gran desafío, que me gusta destacar esto porque recordemos que las Santitas también van a estar jugando la Copa Libertadores de Futsal a partir del 4 de junio, así que desde acá le vamos a hacer el aguante a nuestras chicas que, como bien comentaban, no solamente lograron la clasificación, que es muy importante, a la Copa Federal con 21 puntos, están sextas en la tabla de posición, sino también que van a estar disputando esta competencia internacional en representación a nuestro país. Así que, chicas, desde acá le hacemos el aguante. Nos vamos a la Ciudad Deportiva porque el Chino Capurro estuvo hablando con Miguel Ángel Clemente, el Mono, un utilero de muchos años, y esto nos contaba para San Lorenzo TV. ¿Cómo haces? Nos encontramos en Ciudad Deportiva, precisamente en lo que sería la utilería de la novena, octava y séptima. Así es, sí, Miguel Ángel Clemente. Bienvenido, alias Mono. Bienvenido, señor. Vengo prácticamente a tu casa, porque acá pasás. Sí, hace 20 que estoy en el club, vimos gente a lo loco, jugadores a lo loco. Por ejemplo, tirame algún nombre como para empezar. Matías Palacio, todos los que están casi en primera lo pasaron por nosotros. Villalba era chiquito y de repente maduró de la nada. Maduró. Y era de liga. Era de liga. Jugaba en liga. Y después, bueno, primera división y todo lo que logró. La verdad que anduvo bárbaro. Viviste varios campeonatos juveniles también. Sí, unos cuantos. Viaje a Qatar, Venezuela. Mirá el Mono en Qatar. Chile. Qué lindo. Bien, gracias a San Lorenzo. Gracias a San Lorenzo. Tengo una anécdota hace poco con Huracán. Contame. Digo, si le ganan el clásico Huracán, les pago los patis. Las tres categorías ganaron. Me fundieron. Bueno, ¿cómo es el tema? Un día tuyo. ¿A qué hora venís? ¿A qué hora entras? A las 6:30 estamos acá. ¿6 de la mañana? Sí, locura. 6:30. ¿El pelado ahora está durmiendo? Sí, todos, ¿no? Están durmiendo, vivimos de noche. 11:12 se me llama a veces. Claro. Hacemos nota hoy, me dice el pelado, 12 del mediodía. El Mono ya está a las 6 de la mañana acá. Increíble. Preparando la ropa de los chicos, ¿viste? Ahora por pandemia. Sí. Se llevan la ropa de ellos y la traen, ¿viste? Nosotros, perfecto. La pelota y todo. Si no teníamos todos los canastos, está todo vacío. Pero ponele que no haya pandemia. Llegás a las 6 y tenés que preparar. Y toda la ropa de entrenamiento, le damos el cajón, ellos después lo colan acá, y le vienen a retirar y la lavamos. Al otro día está todo preparado de vuelta. 40 pibes por categoría. 40 pibes, hay que preparar. Son 120 pibes más o menos. ¿Te olvidaste algo de eso que sé? Porque en algún momento te habrás olvidado algo. No, nunca. ¿Nunca? Nunca, ¿vos? No, no miento. ¿Pero nunca, seguro? Nunca. Soy el mejor. Un par de meses, algo. Porque en 20 años, no sé, de trayectoria acá dentro del club. Más allá de los nombres, otras cosas que ha vivido, porque imagino que acá viví de todo. Claro, una vez vino Kahneman.
Digo, 6 pares de botines. Kahneman. El gringo, sí. Un crack. ¿Viste? Algunos se olvidan que pasaban por acá, ¿viste? Sí, sí, sí. El gringo es difícil que se olvide, no porque se olvide. Tiene un corazón. Y bueno, tenemos botín y todo, el que no puede pagarlo se lo damos, ¿viste? Qué lindo. Saja y todo eso, y Orión, antes traían guantes, ¿viste? Claro. Y se lo dábamos a los pies. Ayuda mucho eso, sí, ¿no? ¿Cómo? Si le podemos dar alguna ayudita a los chicos, se lo damos. ¿Alguna manito? Sí. Le dan la vianda a los chicos que necesitan, ¿entendés? Y ya se van con la vianda en la casa. La verdad que está bárbaro, ¿no? Porque algunos pibes... Seguro, sí. Tiene sí. Una sola comida. Pero por eso digo, por eso me parece importante eso lo ayuda. Mostrar esa faceta de club. Donde me imagino, capaz que el pibe no te dice nada y no sé, no desayunó, por ejemplo. Claro. Hay que estar atento a eso. Ahora, los sábados vienen, le hacemos un té y todo, ¿viste? La vainilla y eso se van sirviendo, ¿viste? Lo que no desayuna, que salen, a veces salen a las 5 de la mañana. Claro, claro. De la casa, ¿viste? Y lo otro. Que en alguna etapa, no sé si lo seguís haciendo, te llevabas muchos chicos a tu casa a comer. ¿Cómo era esa historia? No, tengo la pensión. Ah, la pensión. Sí, contame 10 pibitos. Contame eso, que está bueno también. Claro. Hay que bancar. Sí, bueno. Una cosa es estar un par de horas acá y otra... ¿Todavía lo tenés eso? Sí, lo tengo. Sí. ¿Y cómo funciona? ¿En tu casa directamente? En mi casa, todo en mi casa. ¿Llevas 10 chicos? El club le da una vianda. Sí. O sea, después yo le doy la merienda y anoche vengo a buscar la comida. Perfecto. Para los chicos, y a veces lo voy a buscar a la iglesia, ¿cómo se llama? Al colegio. Que está mirá qué bien. Y de ahí ya marchan para allá. Claro. Le contamos a la gente que en determinado momento la pensión tiene una capacidad. Claro. Y si tenemos que dejar más chicos, ahí, muy bien a eso también. Sí, sí. Lo tenés que cuidar de ahí. Todo es Alonso. Bueno, Monito, fue un placer conocer en algún punto parte de tu vida, parte también de tu casa, porque... Sí, la mitad del día la vivís acá. Mi segunda casa. La vivís acá. Y aparte veo que lo haces con felicidad. Dale, gracias, amigo. Bonito. Gracias, Chino. ¿Me parás el café con leche? Sí, señor. Cerramos la nota. Estuvimos con el Mono Clemente, un emblema acá, dentro de San Lorenzo y la utilería. Qué importante, ¿no? El papel que cumplen, como por ejemplo el Mono en este caso, de que no solamente realiza su trabajo en cuanto a la utilería, doblando la ropa, sino también en que apoya a los chicos y le da ese amor. Porque, a ver, darle una vianda, armar, como tipo un comedor para darle de comer, invitarlos inclusive a comer, acompañarlo, eso es amor. Amor por el trabajo, amor por lo que hace. Y justamente el club lo apoya, ¿no? Y avala esta acción social que va más allá del trabajo que es de ser utilero, sino también que pasa por el lado humano. Y es por eso que queríamos que conozca la historia del Mono, que hace muchísimos años que trabaja en nuestra institución. Me gustaría saber... El Mono dijo, yo me levanto a las 6 de la mañana. Pelado, ¿vos te levantás a las 6 de la mañana? Me dice que sí con la cabeza. Lo dudo. Pero bueno, se acuesta a las 6 para mí el pela, ¿eh? Levantarse a las 6. Recordemos cómo puedes hacer para adquirir tus entradas para alentar a San Lorenzo de Almagro este sábado, que recibe a Independiente por la primera fecha de la Copa de la Liga a partir de las 14 horas. Desde el día de ayer se pusieron en venta de manera online para los socios. Hay un gran descuento para quienes desean adquirir, siendo socio, la platea, cualquiera de las plateas, sea la norte, sea la sur. Tenés un importante descuento también para los invitados, que los invitados pueden sacar a partir de hoy, martes, la entrada vía online. Si querés comprar tu entrada de manera presencial, esto va a poder ser a partir del viernes a las 11 de la mañana en Avenida La Plata, que ahí van a estar abiertas las boleterías, y también en el estadio a partir desde las 11 de la mañana van a estar habilitadas las boleterías para que puedas adquirir tu entrada de manera presencial. Obviamente, como siempre decimos, que San Lorenzo te necesita y nos necesita, por eso que asociate, aprovechá a sacar tu abono, que tenés hasta un 40% de descuento. Sí, si vos sos socio o socia y querés sacar tu abono para lo que es el resto del campeonato, que recién arranca este fin de semana, tenés un 40% de descuento. Lo podés adquirir también de manera online. Este descuento, es importante que lo sepas, dura hasta el 3 de junio. Es decir, si vos querés obtener este 40% de descuento, tenés tiempo de hacerlo hasta el 3 de junio. Y obviamente, recordá que también lo podés pagar con tarjeta de crédito. Cambiamos un poquito de tema, no tan lejano a lo que vengo hablando, porque obviamente tiene mucho que ver con lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque el sábado
San Lorenzo debuta en el campeonato de Primera División. Insúa también vuelve a dirigir a San Lorenzo de Almagro después del 2002. Es un gran desafío que tiene el gallego. Estuvimos hablando en exclusiva con él y esto nos decía para San Lorenzo TV. Estamos con Rubén Darío Insúa, el nuevo entrenador de San Lorenzo, que comienza su segunda etapa como DT de esta institución. ¿Y cómo pensás encararla, gallego, esta etapa? Bueno, ante todo, muchas gracias por la nota y un saludo a toda la gente de San Lorenzo que esté viendo el programa. Bien, con muchas ganas, con mucha ilusión. Como lo dije el primer día en la presentación acá, arrancando todo de cero, buscando en este momento preparar de la mejor manera el primer partido, sabiendo que teníamos muy poco tiempo de trabajo. Así que en líneas generales, por el momento, conforme y siempre aspirando a ir mejorando todo el tiempo. ¿Con qué San Lorenzo te encontraste? Bueno, vi el plantel del primer día con mucha voluntad de trabajar, que es obviamente el requisito mínimo indispensable, y buscando intentar cambiar una realidad cercana, por llamarla de alguna manera. Y buenos jugadores, muy buenos jugadores jóvenes, muy interesantes. Así que bueno, buscando darle contenido al trabajo todos los días y que eso nos permita ir evolucionando individual y colectivamente. A lo largo de tu carrera tuviste etapas difíciles. Por ejemplo, vos la vez pasada comentabas en una de las tantas declaraciones que hiciste comparación de la situación del 2002 a esta que estamos viviendo hoy, que claro, la realidad que es muy distinta, pero hay un gran desafío por delante en lo que va y lo que resta, sí, ¿no? Sí, a ver, los clubes grandes y del prestigio de San Lorenzo, eso pasa a nivel, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, pueden en algún momento tener periodos complejos. Pero bueno, también está la capacidad de sobreponerte a esos momentos, construir determinadas secuencias que te vuelvan a marcar un buen camino. Me refiero en este caso puntual a la parte estrictamente deportiva. Cuando me hicieron esa pregunta la otra vez, ¿puede haber algún tipo de diferencia con respecto a mi gestión anterior? Pero hay también muchos puntos en común. En ese momento, San Lorenzo, en 6 meses se habían ido 22 jugadores. Sí. Le planteé que con Manuel habían ganado durante 2 años consecutivos, primero un título a nivel nacional y después un título a nivel internacional. El club, por un tema de estrategia económica, había entrado en convocatoria de acreedores para resolver los problemas económicos que había en ese momento. Así que no hubo demasiada... Muy similar a lo que estamos viviendo hoy en día. En algún aspecto, sí. Entonces, bueno, buscamos primero reconstituir el plantel, también en ese momento con muchos jugadores jóvenes, categoría 84 y 85, que había muy buenos elementos, entre Gonzalo Rodríguez, Zabaleta, Luna, Barriento, Botinelli, por nombrar alguno de ellos. Armamos el plantel, después al poco tiempo el equipo tuvo la suerte de volver a ganar un título, después esos jugadores que debutaron en primera, siendo muy jóvenes y que fueron campeones con San Lorenzo, se fueron a jugar a Europa. Eso le permitió al club vender 4 o 5 jugadores y resolver y pagar la convocatoria y resolver el tema económico. Así que bueno, estamos pensando, como dije en la respuesta anterior, intentar construir secuencias en el día a día que nos permitan volver a ser fuertes, competitivos. Y veo el equipo con una gran ilusión, el cuerpo técnico, la dirigencia, los hinchas también, seguramente el sábado acá va a haber un marco importante de público, así que con muchas ganas de empezar a competir. Y en el construir, hay jugadores que ya no están más en la institución, si bien hay que reforzar algunas áreas, ¿en cuál área sentís que hay que ajustar las tuercas, digamos? No, la idea es reforzar el plantel en las 3 líneas. Pero bueno, el mercado de pases este va a ser largo. Hay pocos clubes que hasta el momento han incorporado jugadores. Sí, es verdad. Muy pocos. Por 2 motivos. Primero, por el aspecto económico. Y después, porque el libro de pases recién va a terminar cerrando la primera semana de julio. O sea,
sea, que todavía queda más de un mes por delante. Estamos ahí viendo todo el tiempo, monitoreando el mercado, a ver en qué momento podemos ir incorporando los jugadores que nosotros pretendemos. Cuando vos tenés mucha plata es fácil. Cuando vos tenés 15 a 20 millones de dólares, contratás 5 jugadores de 3 millones de dólares, por poner un ejemplo, y es muy difícil equivocarse. Cuando no tenés ese dinero hay que tener ingenio, estar permanentemente monitoreando todo lo que ocurre, no solo acá en la Argentina, sino en los mercados a los cuales podamos tener acceso. Y también es cierto que el hecho de que San Lorenzo sea un club grande, yo creo que en algún momento eso nos va a ayudar a la hora de ir a buscar al determinado jugador en determinado lugar. ¿Qué es San Lorenzo en tu vida? ¿Vos qué me contestarías? Una parte importante, una parte muy importante en mi vida y, por llamar de alguna manera, mi segunda casa. El fútbol es como la vida, vos tenés que estar en momentos de esplendor, son relativamente fáciles. Y estar en un momento complicado, a veces para quien tiene una deuda de gratitud con este club, te diría casi una obligación. ¿Vos tenés una deuda con San Lorenzo? De gratitud. Porque yo me llegué acá a los 9 años, jugué en infantiles, jugué en inferiores, jugué en primera, fui entrenador, fui socio, hincha. Una parte de mi niñez y una parte de la adolescencia la desarrollé en el viejo gasómetro, y yo iba a jugar a la pelota a la tarde, después iba al colegio a la mañana, a la tarde me iba a jugar a la pelota, iba en el verano a la pileta. Después viví mucho tiempo acá dentro de la ciudad deportiva, tengo amigos. Yo lo único que puedo prometer es que voy a tener 100% en compromiso y que vamos a trabajar mucho todos los días. Es lo único que yo voy a prometer. Y después buscar que el equipo de adentro hacia afuera vaya consiguiendo contagio, que la gente vea un equipo que está trabajado todos los días en la parte física, en la parte táctica, después en el fútbol. Hay 3 resultados posibles siempre, pero que la gente vea compromiso, entrega, intentar jugar bien, lo que siempre le ha gustado al hincha San Lorenzo. Sí, pasaba la palabra del nuevo técnico de San Lorenzo de Almagro, Darío Rubén Insúa, que nos contó un poco de todo, ¿no? Un poco con su historia, qué tiene que ver con el club, cómo se relaciona San Lorenzo en su vida. Él lo dijo, San Lorenzo es mi segunda casa. También le pregunté por los refuerzos, el siguiente que tiene que reforzar las 3 líneas de juego. Hay un refuerzo bastante particular que se estuvo rumoreando en los últimos días, que es la incorporación de Martín Cauterucho, el delantero de Aldo Civi, ex San Lorenzo de Almagro, que fue el segundo goleador del torneo pasado. Obviamente que San Lorenzo quiere que Martín regrese al Ciclón. Está un poco complicada la transacción, pero nada está dicho, bien lo dijo el nuevo técnico. Hay tiempo todavía, hay clubes que no se reforzaron del todo, inclusive casi la mayoría tampoco se reforzó de los demás clubes, pero obviamente a vos me vas a decir, sí, a mí me importa San Lorenzo. Sí, a mí también me importa San Lorenzo. Sin ir más lejos, una de las decisiones que tomó Darío Rubén Insúa es que el plantel empiece a concentrar a partir del día jueves. Es decir, que a partir del jueves van a estar concentrados los jugadores para jugar el sábado ante Independiente a las 14 horas. Así que recordad que si vos querés alentar al Ciclón, tenés tiempo de sacar entrada vía online, también sacar abono, tenés un 40% de descuento, como lo conté anteriormente, tenés tiempo hasta el 3 de junio para poder sacarlos. Así que el Ciclón te necesita más que nunca en esta campaña que a todos nos va a interesar muchísimo, muchísimo, más que nada por el tema de los puntos que tenemos que sacar para salir adelante. Ahí estamos viendo, como bien te comentaba, los abonos que tenés hasta el 40% de descuento, hasta el 3 de junio puedes sacarlo, tenés la platea sur alta, la preferencial, la norte que se divide en baja, en preferencial, en alta y en sector. Diferentes sectores, obviamente que estos descuentos son para la gente que son socias y socios de San Lorenzo. Así que para obtener el 40% de descuento, podés ingresar a www.sanlorenzo.com.ar o también lo podés hacer por WhatsApp para contratar tu abono a lo que viene en este nuevo torneo.
Y de Boedo, me tomo un avión muy imaginariamente, me encantaría ir. Nos vamos a Nueva York a hablar con Facundo Quiroga, el presidente de la Peña Nueva York, que está del otro lado. Facu, buenas noches, ¿cómo estás? Saldana Flores te habla. ¿Qué haces, Saldana? Buenas noches, ¿cómo están todos por ahí? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Contento de poder estar acá en el programa con ustedes. Contanos un poquito, a ver, yo conozco la historia porque hemos dialogado varias veces, pero contar a la gente que está mirando San Lorenzo TV, ¿en qué consiste la Peña Los Cuervos de Nueva York? Bueno, la Peña fue fundada hace más de 4 años, fue un ratito después de lo que pasó con el tema de la Copa Libertadores. Y nada, aparte de una necesidad que tiene la gente que vive en esta parte del norte, de estar un poquito más en contacto con el club. Y nada, al principio fue todo muy... No pensamos nunca que íbamos a armar la maquinaria que pudimos lograr 4 o 5 años después, ¿no? Sí. El tema de estar en contacto con el club todo el tiempo, de poder charlar con autoridades, con la gente encargada del museo. Hemos tenido la oportunidad de poder seguir al equipo en los partidos de básquet que vinieron a jugar en el exterior. La verdad que son cosas que nosotros nunca nos esperábamos que íbamos a poder pasar. ¿Cómo se vive esta pasión a miles de kilómetros donde está el corazón, ¿no? Porque, a ver, el corazón de usted está acá en Boedo y, sin embargo, es un amor que trasciende fronteras y que lo sienten como si estuvieran al lado de usted. O sea, como si Boedo estaría cruzando la calle, digamos. ¿Cómo se vive esta pasión? Bueno, gracias a la tecnología podemos dar como te digo, el lujo de poder charlar con gente relacionada en el club al día del día. Y nada, tratamos de ser, a pesar que no estamos físicamente ahí, estamos siempre al pendiente de qué clase de granito de arena podemos contribuir desde el exterior, ya sea de la experiencia que tiene cada uno, a no sea cosas simples, quizás a alguna tarea comunitaria o algo por el estilo que se necesite de allá, ya sean inferiores. ¿Ustedes realizan tareas comunitarias como Peña? Sí, seguro, claro. ¿Qué hacen? A ver, contanos. Seguro. Bueno, una de las cosas que solemos hacer una vez al año es caminamos por... se hace una especie de caminata que sí. Participa mucha gente. Es para recolectar dinero para los estudios de la cura del Alzheimer. Como todos ya saben, una enfermedad que hasta el día de hoy no existe cura. Es una enfermedad muy terrible para familiares que la tuvieron y de eso murieron. Y bueno, los que saben un poquito sobre el estado de salud del Patón Bauza, sí. Creo que van a entender también un poco el tema. Sí, la verdad que ahora que lo remarcás, es una noticia que nos golpeó y nos dolió mucho a todos y a todas las hinchas y los hinchas de San Lorenzo cuando nos enteramos que lamentablemente la enfermedad de Edgardo Bauza está avanzando y que hasta la semana pasada estaba en su estado era delicado. Desconozco en este momento si hubo una mejora, pero se sabía que era bastante complicada. Así que desde acá, déjame de paso, Facu, mandarle un beso enorme, enorme a él, obviamente, y a su familia y todos. Todo el pueblo soberano, no solamente de acá en Argentina, sino como bien lo comentas vos, desde Nueva York y de diferentes partes del mundo, le deseamos muchísima fuerza y está de más decirlo que Boedo lo ama y que Boedo está más que nunca a su lado en este momento tan difícil. Ahí estamos viendo imágenes de ustedes en la playa, en los bares, en las fiestas. ¿Se juntan a ver el partido, Facu, ustedes? Claro, por supuesto. ¿En un par en particular? Eso es parte de las actividades de la Peña. Sí, seguro. Generalmente cuando nos juntamos en Manhattan, nos juntamos en un bar que pasa exclusivamente fútbol. Sí. Para que puedas acceder a estos partidos, tenés que ser miembro. Solamente hay un par de equipos en el mundo que se juntan en este bar exclusivamente y tenés que ser peña oficial. Y queda justo en la parte de abajo del Empire State Building. Así que generalmente cuando viene gente de Argentina y nos viene a visitar, nosotros... Lo que tratamos de hacer es... O sea, que tenés que ser peña oficial del club para poder ver el partido en ese lugar, digamos.
Correcto. Tenés que ser peña oficial y tiene que ser un número importante. Nosotros somos como 50, hay obviamente gente que son más. Pero bueno, a nosotros nos gusta juntarnos en este lugar porque es un lugar turístico donde viene generalmente la gente. Perdón, dame un segundo. Sí. Generalmente cuando viene la gente de Buenos Aires, les queda cómodo para venirnos a visitar a este lugar. Así que bueno, nada, es el lugar que elegimos para juntarnos. Y esos son los videos de muchas de las cosas que estaban pasando en el lugar donde nos juntamos. Facu, contanos un momento que les haya sucedido, que se sintieron fuertes como peñas y dijeron que los marcó, digamos. ¿Hubo un momento que los haya marcado a ustedes? Bueno, te voy a contar una pequeñez. Dale. Quizás de cuando nosotros nos creamos como peña, primero el primer deseo que teníamos era de juntar hinchas en San Lorenzo para ver partidos de fútbol. Sí. Después nos empezamos a dar cuenta que había muchos chicos que estaban solos y empezaron a tener a alguien a quien llamar por teléfono y en quien contar sus problemas o en caso de una necesidad levantar el teléfono y recibir ayuda. Después nos pasó algo también muy gratificante, que mucha gente después de pasar Navidades solas o Año Nuevo solos, la gente no tiene una idea de lo que es vivir en un país anglo, que no hablan tu idioma, que el deporte del fútbol no es el número uno. Me pasó algo que no tiene que ver con San Lorenzo, pero pinta exactamente cómo se siente el fútbol en Estados Unidos. Fue la final de la Euro, entré a un bar, todo el mundo estaba mirando cualquier cosa, pedí por favor si me podían poner el partido. Me miraron raro, me dijeron que sí, me pusieron el partido, nadie giró nunca la cabeza para ver cómo iba el resultado. Así que bueno, eso es las dificultades con las que nosotros a veces nos atravesamos y tenemos que ¿Y el sábado, que lidiar, pero bueno. Que hablas del partido, ¿y el sábado dónde lo van a ver? El sábado lo Manhattan? Vamos a ver en este lugar, que queda cerca, en Manhattan, cerca de la Quinta Avenida. Sí. Están invitados los que vean esto y después pueden seguirnos en los links oficiales de los Cuervos de Nueva York. Eso, decinos, ahí está, ya que estás, aprovechá y decí para aquella persona que está en Nueva York y que nos ven a través de las redes sociales y quiera participar en la peña, ¿a dónde tiene que contactarlos? Bueno, en nuestros Twitter y Facebook, Twitter, Facebook e Instagram, nos pueden encontrar como los Cuervos de Nueva York, así como la palabra. Sí. Y generalmente nosotros posteamos el lugar, la hora, la fecha, incluso si nos vamos a juntar antes para que la gente tenga referencia de cómo llegar, algún mapa. Okay. Entonces, bueno, el que está en Nueva York sabe dónde queda exactamente el Empire State Building. El lugar se llama Legends, como leyenda en español. Claro. Y bueno, es un lugar bien, bien conocido y popular en la zona. Listo. Bueno, Facu, no nos queda más tiempo. Te quiero agradecer por estar del otro lado. Y como bien lo remarcabas, vos no lo dijiste exactamente, pero lo diste a entender que San Lorenzo es una familia y que no importa si estás acompañado o estás solo, vayas a donde vayas, a cualquier parte del mundo. En este caso nos fuimos hasta Nueva York. Hay un cuervo o una cuerva. Por ahí vas solo y de repente te encontrás con alguien y ya te sentís como que estás en tu casa. Y esto es San Lorenzo. Así que te mando un beso enorme a vos y a los integrantes de tu peña. ¿Te puedo pedir un saludito rápido? Sí, dale, sí. El tiempo es tirano. Sí, quiero saludar a mi vicepresidente Max, a Esteban, a Jerónimo, que son parte de la comité, porque imagínate que trabajar en una peña no es cosa de uno solo, ni mucho tiempo. Así que bueno, nada, déjame agradecerle a ellos, a mi viejo y a mi tío, la familia Quiroga, que son parte también de esta peña y a todos los integrantes. Ahí está. Muchas gracias, Facu. Un beso enorme para ellos y a seguir aguantando el ciclón a la distancia. Cuídate. Un abrazo. Gracias. Un abrazo por enorme. Todo. Un besito. Chau, chau. Así pasaba la palabra de Facundo Quiroga, el presidente de los Cuervos de Nueva York. Me encanta por lo menos tenernos un cachito de acá de Argentina y abrazarlos así a la distancia, dialogando con ellos, ¿no? Con las peñas de diferentes partes del país y también del mundo. La vez pasada estuvimos hablando con los Cuervos de Cataluña, hoy tocó hablar con los Cuervos de Nueva York. Vamos a seguir haciéndolos con las diferentes peñas que tiene San Lorenzo alrededor de todo el mundo. Nosotros hemos llegado al final del programa. Recordá que tenés tiempo de sacar tu entrada el viernes de manera presencial en la Avenida La Plata, el sábado a partir de las 11 de la mañana en la boletería del club.
que el sábado, con el corazón, alentar y que gane San Lorenzo siempre. Vamos con todo, Ciclón querido, hoy más que nunca, en las buenas y en las malas, hasta el fin. Chao, nos vemos el martes que viene.